¿Qué tal, amigos de Oles? Un gusto. En esta oportunidad vamos nuevamente a retomar las entrevistas en Oles Un Gusto y justamente tenemos el gusto de dialogar con el judoka peruano Alonso Wong, quien en la categoría 73 kilos está vigente en su disciplina desde hace 23 años. Sin embargo, su tranquilidad hace varias semanas se ha visto vulnerada al ser involucrado en un supuesto acto de violencia con un trabajador de la Federación Peruana de Judo. Como consecuencia de ello, fue denunciado y estuvo ausente de la selección peruana por espacio de 25 días hasta que volvió para demostrar lo que valía y en la última competencia panamericana de judo y Oceanía en la categoría senior logró la medalla de plata. Pero en este ínterin de lo que le sucedió a él expuso en un video por sus redes sociales las pruebas de su inocencia que fueron contundentes para que pudiera retornar a la selección peruana de judo. Pero a la vez también denunció a la presidenta de la federación, la señora María Martínez, ante el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte Peruano por violación de derechos fundamentales como deportista calificado de alto rendimiento de CAN y abuso de autoridad en la disciplina de judo. Alonso Wong, tras este escándalo, volvió a la competencia en medio del Panamericano, en la Videna, con los resultados que ya todos conocemos. Aparentemente, la calma había vuelto a su vida deportiva y parecía que existía una aparente tregua, pero nos estamos enterando que eso no es así. Y justamente para que nos explique cuál es su situación real en la Federación Peruana de Judo y en la selección, vamos a dialogar el día de hoy con Alonso Wong, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido a Ole, es un gusto. Explícanos acerca de tu situación real en la Federación Peruana de Judo. Vimos que la misma presidenta te premió en el momento que tú lograste la medalla de plata. Aparentemente había una relación de paz entre tú y la Federación Peruana de Judo. ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas? Yo ahora, en la actualidad, estoy en Estados Unidos, estoy con mi familia acá en Denver, Colorado, acá yo estoy entrenando. Solo he tenido comunicación con dos personas del equipo técnico, de los entrenadores allá en Perú, que es el entrenador principal, que es el sensei Justo Noda, y Luis Ángeles, que es uno de los asistentes, el que es el que me pasa las rutinas para entrenar la parte física por mi cuenta. Y el judo, bueno, el judo acá lo entreno con mis compañeros, con gente del club de Denver Judo. Estaba pensando irme la próxima semana a Florida a seguir entrenando hasta mi siguiente competencia, que son los Juegos Bolivarianos, comenzando junio. Me llamó hace unos días el sensei Justo para preguntarme si había la posibilidad de que yo vuelva a Perú. Yo le dije que sí, estaba esperando unos trámites que estoy solucionando acá. Yo soy residente americano, ya empecé mis trámites para nacionalizarme americano, pero es un tema personal, familiar más que todo, ¿no? Y eso toma tiempo. Entonces tengo que estar acá un tiempo más y de ahí iba a volver a Perú, ¿no? Pero anteayer en la noche, más o menos plan de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, me llegó un correo del IPD, de la Comisión de Justicia y de Honores del Deporte, notificándome una denuncia por parte de la Federación. Después de más de un mes, me ha denunciado recién la Federación y quieren suspenderme 5 meses. Tema que yo ya había mostrado mis pruebas en redes sociales, en prensa, en televisión y ante la Comisión de Justicia de Deportes y Honores. Lo que pienso yo es que ellos han mandado ahora este informe, esta notificación al IPD, porque yo denuncio a la federación por abuso de autoridad, por sacarme del equipo verbalmente, sin ningún proceso legal. Y creo que por eso han querido continuar con este pleito, con esta guerra, que yo sinceramente yo ya pensaba que se había acabado, había terminado a raíz de la medalla panamericana que obtuve hace 2 semanas. Sin embargo, no es así y ahora nuevamente vas a tener que estar en este proceso de defenderte. Sí, de todas maneras. Igual las pruebas fundamentales que corroboran que la veracidad de ellos es falsa,
¿no? La credibilidad de ellos es falsa y voy a seguir apelando, voy a seguir defendiéndome con todo lo que tengo a mi favor. También quiero recalcar que en ningún momento he tenido una tregua con la federación, porque yo cuando volví a los entrenamientos fue gracias al Sensei Justo y ciertos compañeros que sí me dieron el apoyo que necesitaba en esos momentos, pero los demás me dieron la espalda, me dejaron de hablar, me miraban, no me miraban a la cara, me miraban a los pies. Ya uno se da cuenta cuando qué clase de personas son así, ¿no? Cuando hablan mal a tus espaldas, sin embargo, cuando están de frente tuyo te bajan la mirada. Lo del tema del podio, yo considero, porque los conozco a la perfección, a los señores Segarra, que son políticos, les gusta aparentar algo que realmente no son. Y le habrá dicho el señor Carlos a su esposa que vaya a entrevistarme, porque habían cámaras, había prensa, había camarógrafos para que nos tomen fotos a la hora que me den la medalla, ¿no? Pero en ningún momento hubo una tregua, simplemente fue algo protocolar. Y obviamente yo estaba sensible porque había perdido la final, no quería, estaba triste, ¿no? No quería demostrar mi tristeza ante la gente que me quería ver fuera, ¿no? Entonces me tuve que aguantar hasta un cierto punto. Pero bueno, yo asumía que con la medalla esto había terminado. Yo iba a regresar incluso a Perú, pero pasa esto y mi familia me recomendó que no vaya a un lugar donde todavía la marea está alta, aparte que hay gente que me odia. En un informe, en el informe que mandaron en el IPD, porque yo ya sé que el personaje principal de todo esto se llama Franco Loza, que es el jefe de la unidad técnica. Este señor ya me tiene un resentimiento guardado de hace mucho tiempo atrás. Él fue el que contrató a este señor José Ramírez y el que al cual me estuvo tomando fotos, acosándome tomándome fotos sin mi consentimiento. Entonces, yo tuve que leer todo el informe que me mandó el IPD y se contradicen en varias situaciones, en varios aspectos, en varias cosas. Por ejemplo, el señor Franco Loza dice que él llegó al primer informe que envió, ahí los tengo y se los puedo mandar después en su correo para que usted lo pueda verificar. Entonces, él dice al comienzo a la presidenta de la federación que él había alcanzado a ver que yo le había levantado la mano, que le había tirado un puñete, un golpe a esta persona. En su segunda versión, cuando juntaron a todos los entrenadores, el mismo Sensei Justo Noda negó eso. ¿Por qué? Porque el Sensei Justo Noda estuvo con Franco Loza, Ángelo Acosta, Jesús Gaviria, Luis Ángeles, al otro lado del recinto donde entrenamos, del dojo, en la parte de las pesas, y ellos no vieron nada. Ellos llegaron cuando recién había acabado el CONATO, ya estaban preparados. Entonces eso fue lo que después dice, ¿no? Yo no pude ver porque estuve, este señor Loza dice, no llegué a ver lo que había pasado, pero escuché los gritos de una compañera y recién se acercó cuando ya nos habían separado. Ahí hay una contradicción fundamental a lo que me acusan, porque él es el jefe de la unidad técnica. Entonces él es el que le notifica todo a la presidenta. Y lo que me da a entender es que él está metiendo cizaña, está metiendo odio entre la presidenta y yo. O sea, y después, otra cosa que me indigna es que sacan cara por una persona que en el informe dice que ellos están en contra de la violencia física y psicológica. Y usted ya vio por documentos importantes, como el médico legista, que no hay ningún rasgo de lesión física ante la persona que me denunció. Dicen que hubo una denuncia en la comisaría de San Luis. Bueno, vayan a ver si hay una denuncia. La denuncia nunca procedió porque me denunciaban por violencia y cuando fueron a hacer el análisis no tenían ni un rasgo de agresión. Entonces no procedió. Y es donde yo empecé a hacer una contrademanda por difamación ante esta persona. Y dos, si bien es cierto, dicen que están en contra de la agresión física y psicológica, este señor tiene antecedentes penales por agredir psicológicamente a su expareja. Y también tengo las pruebas de eso. Aparte, este señor es el encargado de la movilidad, el que lleva a las personas,
administrativas, documentos importantes, el que traslada a los deportistas al aeropuerto, los recoge, ¿no? Tiene bastantes antecedentes de choques, accidentes, de manejar en estado de ebriedad. ¿Qué clase de gente la federación contrata? O sea, no le ve su currículum vital, o sea, no. Y eso se ha visto hace mucho tiempo, porque por mucho tiempo hemos tenido entrenadores sin ningún tipo de capacitación para un equipo de alto rendimiento. Y eso es lo que yo siempre me quejaba antes, ¿no? Porque como capitán, como referente, yo era contestatario, mis compañeros me decían, habla tú, Alonso, porque a nosotros nos pueden votar, nos pueden sacar, se cohibían y tenían miedo al rechazo o al maltrato de parte de la federación. Entonces yo iba a hablar al comienzo de manera justa, con opiniones constructivas, y ellos lo tomaban a mal. Y por eso creo yo que empezó el odio y el resentimiento hacia mi persona, porque esto no es de ahora, es desde el año 2016, que yo tuve un problema con este señor que me metió un problema que ni siquiera era mi tema. Entonces, eso es lo que yo considero. Y cuando usted quiera, yo le puedo enviar todas las pruebas correspondientes a lo que... Sí, y hay un tema que tú hablas acerca de las fotos, del tema del acoso, que es un tema que está pasando superficialmente, pero también ese tema es importante. ¿Por qué crees que te han estado tomando fotos sin tu consentimiento? Por el afán de solo molestarme. Y ahí hay otra mentira que el señor Loza dice. El señor Loza, y ahí hay dos personas también testigos de lo que nos dijo, él se me acercó y estuve con el sensei Justo, Noda, y con Luis Ángeles. Y él dice que Legado 19, en los encargados de toda la Videna, me estaban tomando fotos y enviándoselas a la federación, quejándose de que por qué me estaba quedando ahí a descansar. Y eso es falso, porque yo había pedido permiso al gerente, al administrador del Legado 19, para poder descansar media hora antes del entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo tenía terapia física ahí mismo dentro de la Videna, y no me iba a ir hasta mi casa, que vivo en el centro de Lima, y a esa hora hay tráfico, la gasolina es cara, estábamos entrenando tres veces al día, si me podía dar la facilidad de quedarme sin que afecte la paz de otros deportistas y de los señores de seguridad. Entonces el señor Ramírez, se llama el encargado de la administración del Legado 19, me dijo que no había ningún problema, quédate, y yo me encargo de hablar con la gente de seguridad, con el personal de seguridad del Legado 19, para que no te tome fotos, para que no te estén molestando. Entonces Franco los agarra y me dice que el Legado 19 les manda notificaciones quejándose de por qué me estaba quedando ahí, que me habían tomado fotos ellos, cuando eso era totalmente falso. Entonces, no sé, simplemente por el afán de molestarme. O sea, no querían que yo me quede ahí. Y no entiendo por qué, porque también los entrenadores ya descansar, y es algo normal que un deportista de alto rendimiento pueda hacer. Después de eso, nosotros tuvimos un tope, el último tope, yo participé, y fue un tope en la mañana y un tope en la tarde, y todos nos quedamos ahí a descansar en la colchoneta, porque había muchos yudokas que no vivían dentro de la vivienda, y nos quedábamos ahí, y ahí porque ahí no dijeron nada. Entonces, ahí creo que lo hacían simplemente con el afán de molestarme, de desconcentrarme, de que yo pierda la paciencia. O sea, querían de que de alguna manera, yo siento que querían que yo muerda el anzuelo, ¿no? Para tener algún pretexto para sacarme. ¿El problema solamente es con el jefe de la unidad técnica o también con la presidenta de la federación antes de que sucedieran estos hechos? No, con el jefe de la unidad técnica nomás. Porque él ya tiene un cierto resentimiento, un cierto odio, envidia hacia mi persona desde hace mucho tiempo atrás, 2016, para ser exacto, por cosas personales de él. Ni siquiera yo tenía nada que ver en esos temas. Lo puedo decir, pero estaría metiendo a dos personas más, y sinceramente no, ellos no tienen nada que ver en este tema. Y bueno, este señor fue el que contrató
que trabajaba como chofer. Y bueno, por algo habrá hecho, porque yo también, el año pasado, después de los Juegos Olímpicos de Tokio, yo tenía exámenes finales y un viernes en la tarde, noche, no pude ir a entrenar y mandé mi notificación, un mensaje a la federación para que iba a faltar porque tenía examen final. No tenía ninguna competencia siguiente hasta fin de año, que fue el nacional, entonces, y eso fue en agosto. Entonces le dije, no, julio, perdón, finales de julio, y le dije, disculpe, yo no voy a poder entrenar hoy porque tengo un examen final que es a la misma hora del entrenamiento, le mando acá la notificación, y bueno, yo pensaba que porque lo habían leído, lo habían visto, al día siguiente yo voy a entrenar con tranquilidad, en pleno calentamiento, yo ya estaba adentro, y uno de los asistentes técnicos recibe una llamada de él, y me dice que me saque del entrenamiento porque un día antes no había ido a entrenar. Entonces eso me molestó, también vi que mis compañeros como que se burlaron, y cuando me sacó del no puedo venir a hablar con Franco. Ay, ven con, así me dijo Ángelo Acosta, se llama este asistente técnico, él me dijo, él va a venir la próxima semana todavía. Cuando el jefe de la unidad técnica, su labor está en la videna. Desde que es jefe de unidad técnica, este señor muy pocas veces ha pisado el tatami. Y su centro laboral está ahí, en el tatami. Y no se aparece. Y es mejor que no se aparezca porque, como le digo, y con mi conocimiento de judo, como deportista calificado, el señor se molestaba simplemente porque le decía que no estaba capacitado para dirigir un equipo de alto rendimiento. Creo que eso le afectó, bueno, pues, pero es una opinión concreta de parte mía. Yo no soy cualquier deportista, mis resultados lo avalan. Entonces me dijeron, vente la próxima semana cuando alguien venga, y eso me molestó. Entonces me quejé en redes sociales. Y bueno, ahí empezó el pleito, ¿no? Con él, con la federación. No sé por qué tanto afán de la federación en sostener a una persona que ya ha tenido antecedentes, pleitos con muchos judokas desde hace mucho tiempo atrás. Entonces hay algo ahí, hay como se dice, gato encerrado en eso, porque siempre van a salir a favor de una persona, de una federación, la razón de ser de una federación, ¿no? En este caso salieron a favor de un trabajador como esta persona, que ya le digo, tengo las pruebas, que tiene antecedentes penales por maltrato y abuso psicológico a su expareja, antecedentes de choques, accidentes, manejar en estado de ebriedad, y el señor es el encargado de la movilidad, es el chofer de la federación. Entonces, ¿cómo contratan a gente así? Eso es lo que no entiendo. Y así pasó con el señor Loza. El señor no estaba capacitado desde hace mucho tiempo atrás para dirigir un equipo de alto rendimiento, y sin embargo sigue ahí. Ahora, por lo que yo sé, y después de todo este tema que pasó, ya él no se presenta en el tatami. Ya no, el sensei justo no quiere que intervengan en su trabajo. Porque en realidad, lo que he ganado ahora fue gracias al señor Justo, que para mí merece mis respetos totales, no solo como persona, que es una gran persona, sino como entrenador, por su palmarés. Ha hecho medallistas mundiales, campeones mundiales, medallistas olímpicos, campeones panamericanos, y él fue el que me convenció a volver al equipo y a competir. Es más, me llamó y me dijo que tenía que volver para seguir preparándome de cara a los Juegos Bolivarianos, al Gran Islam de Georgia y al Gran Islam de Mongolia, que con esos eventos empieza la clasificación olímpica a París, y que quería que yo esté con ellos. Entonces, si tenía esa idea el profesor para contar conmigo en la clasificación, ¿por qué la federación ahora le manda una denuncia al IPD para que me sancionen 5 meses? Con el mismo tema, porque yo agredí a un trabajador físicamente, cuando las pruebas dicen todo lo contrario. Ya siguen con ese tema, siguen encerrados. Y ya saben, lo desmentí totalmente en redes sociales, en prensa, en televisión, y ustedes mismos han visto las pruebas. Ahora, la denuncia la envía la presidenta de la federación. Claro, pues ella es la cabeza, ella es la que tiene que sacar cara por la federación, por todo esto. Quizás sea en respuesta que tú le has denunciado a ella ante el consejo. Sí, pues porque como le digo, señora, ella es la cabeza
¿no? La que tiene que dar cara por la federación. O sea, ella es la que contrató al jefe de la unidad técnica, ella es la que aceptó que el jefe de la unidad técnica traiga a su gente, a uno de los dos asistentes técnicos, traiga a esta persona que trabaja como chofer. Entonces, ella es la que también acepta, ¿no? Y la que aboga por ellos. Entonces, si ella tuviera un poquito más de convicción, de criterio con cada uno, hubiese conseguido a alguien que esté capacitado para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Por eso yo pienso que hay, como se dice, gato encerrado, porque no lo sacan si ya ha tenido muchos problemas anteriormente. Ya tienen miedo de que hable algo si lo sacan. Eso es lo que yo veo, de lo que pasa dentro de la federación. Entonces, eso es lo que yo voy. Yo dije, bueno, con esta medalla se acaba la guerra. Aparentemente, eso parecía. Pero al final es otra cosa, empieza otra historia. ¿Cómo va a ser ahora tu defensa? Porque tú dices que ibas a volver, pero ahora has decidido quedarte en Estados Unidos. ¿Cómo te vas a defender? Yo, afortunadamente, ya habíamos pensado eso con mi padre, que es abogado, que me está ayudando con este tema. Yo le dejé firmado un poder para que él siga con este proceso, sin caso como esta, que finalmente se presentó. Entonces, él va a seguir haciendo todo eso. Cualquier cosa, si necesita mi firma, me manda documentos, yo los escaneo firmados. Entonces, igual yo voy a volver a Perú antes de junio. Pensaba regresar después del Día de la Madre. Ahora me voy a esperar un poco más, porque necesito también estar tranquilo, que mi familia esté tranquila, porque esto también, no, a mí más lo que más me molesta es que afecta a la tranquilidad de mi familia. Eso es lo que más me mortifica, y eso yo no lo puedo tolerar, ¿no? Ver a mi familia afectada por esto. Entonces, voy a dejar esto estable, en orden, y de ahí recién poder ir allá. Yo normal, yo esa vez regresé con la cabeza en alto, con la frente en alto, mirando de frente a la gente, y la gente que habló mal de mí, que quería verme afuera, que se burlaba de mí o se reía de mí cuando me sacaron, me bajó la cabeza cuando yo regresé. Y más aún, les callé la boca a todos cuando gané medalla. Imagínense, si 3 semanas como corresponde para un evento de esa magnitud, imagínense usted lo que puedo ganar yo si estoy entrenando al 100% concentrado y enfocado en mis objetivos, como lo venía haciendo desde el comienzo del año. Claro, te indicaste que ibas a volver sin condiciones, y así fue, ¿no?, en esta oportunidad. Sí, volví sin condiciones, no firmé ningún documento, porque ellos querían que yo vuelva con unas condiciones de firmar un documento, un escrito, diciendo que yo aceptaba mi culpa, que no iba a cometer ningún acto más de violencia. No lo acepté, porque bajo esa condición no voy a regresar, porque es algo falso. Y después, usted sabe y le consta que la federación a mí me sacó del equipo, me prohibió el ingreso a la Videna. Es más, cuando yo regresé, ni siquiera mi nombre ya estaba en el registro de las personas que podían ingresar. Sin embargo, yo ingresé porque me conocen ahí los de seguridad. Es más, me saludaron cordialmente cuando volví. Me dijeron, bienvenido, esta es tu casa. Entonces, no querían que yo esté ahí, les consta. Y después me manda la presidenta una carta notarial diciendo yo estaba faltando de manera reiterativa a los entrenamientos cuando había sido convocado al equipo nacional, cuando antes me habían sacado. Hay unas contradicciones, hay demasiadas contradicciones en sus palabras que pierden credibilidad en lo que dicen. Ahora, ¿el Consejo Superior te ha tomado ya tu testimonio? Sí, porque yo me adelanté, porque ellos dijeron que este tema no se iba a solucionar hasta que el Consejo Superior lo haga. Entonces, yo quería una respuesta pronta, porque la federación, conociéndola, quería que estuviera 1 año, 2 años, y yo ya no vuelva. Sin embargo, yo apelé, tuve que abogar, afortunadamente pude contactarme con el presidente del IPD, que me ayudó, que pudo, creo yo, a asesorarme y ayudarme a agilizar el proceso. Muchos amigos también me aconsejaron que vaya a prensa, redes sociales, no, para que yo regrese, porque me estaban denunciando y juzgando por algo que no cometí y sin ningún proceso legal. Creo que por eso la federación había mandado esto, ¿no? Porque como yo denuncié a la federación por abuso de autoridad, creo que querían mandar esto para que ellos se limpien, ¿no? O sea, ¿qué abuso de autoridad van a decir? Si, porque yo dije que me sacaron sin un proceso legal. Ya recién me llega ese proceso legal anteayer. ¿Y confías en la justicia?
deportiva. Yo creo que sí. Debería ser justo, es lo legal, lo ético. La imparcialidad que vi, me imagino que me puede ayudar. Dios mediante, esperemos que sea así. Yo siempre he sido justo en todo, en todo aspecto. Cuando las cosas han salido a mi favor y cuando yo también me equivocaba. Pero esta vez sí, todos ustedes vieron que cometieron un grave acto de injusticia conmigo. Sin embargo, ahí hay mucha gente que por mis formas de ser, creo yo soy muy egocéntrico. Pero eso me alimenta en los eventos importantes. Mire cómo ahora, yo psicológicamente, anímicamente, yo no estaba bien preparado. Me afectó demasiado, estuve deprimido. 3 días no me levanté de la cama y vinieron mis amigos a levantarme para seguir entrenando en otras escuelas de judo, en otros clubes de judo, en mi club de judo. O sea, me abrieron las puertas en otros lados. Pero no era lo mismo, ya no tenía ese objetivo del Panamericano, que era el primer evento importante que iba a participar. Y mire cómo yo tuve que separar todo lo personal, todo lo que había pasado con el tema laboral, con el tema profesional, deportivo. Y llegué, recién yo sentí la presión en la final, porque el profesor me dijo, tú puedes ser el primer campeón panamericano adulto de Perú. Perú no tiene hasta ahora ningún campeón panamericano adulto. O sea, medallista de plata, bronce, pero todavía no, y yo quería hacer eso. De alguna manera, indirectamente me puso presión. Tenía la presión de la cámara. Tenía también, quería, mi error creo yo fue que quería demostrarle a esas personas que gozaban verme en los suelos, verme afuera del equipo. Quería demostrarle que todavía estaba vigente, que podía, pese a todas las adversidades, ganar. Y también, bueno, quise ganar bonito, lamentablemente cometí el único error de todo el campeonato en la final, ganándola con tranquilidad. Pero bueno, así es el deporte, tengo que mejorar en ese aspecto táctico y bueno, psicológico. Pues, como le digo, yo no llegué bien psicológicamente ahí. Sin embargo, lo todo de mí para poder llegar a una final panamericana y ganándole a un medallista olímpico de los Juegos pasados. Ahora, ¿en cuánto tiempo se resolverá tu caso? Más o menos, ¿cuánto tiempo estimas? Espero que lo más pronto posible. Yo no quiero que esto continúe y perdure por mucho tiempo, porque esto también es un estrés extra que yo puedo tener en momentos claves para una clasificación, para un campeonato. ¿Me entiendes? Espero que yo ya mandé todos mis documentos y voy a seguir mandando más, pero estoy esperando que me responda el último mensaje que le envié, las últimas notificaciones que le envié a la Comisión de Justicia y Honores del Deporte. Me dijeron que recién el martes, porque parece que mañana es feriado por el Día del Trabajador en Sí, Perú, entonces no van a trabajar sí, sí. mañana. Entonces recién el martes me van a tener una respuesta. Y les mandé nuevamente, como le dije, tengo todas las pruebas a mi favor y también puedo ahora armar algo más por las contradicciones que la federación misma dice en su informe. Primero dicen que me vieron pegarle, después dicen que no vieron nada. Entonces ahí lo hacen simplemente de manchar mi reputación, mi honor, y solo por molestarme. Y eso también es otro abuso de autoridad de parte de este jefe de la unidad técnica. Mientras tanto, mientras va por cuerdas separadas esta denuncia, en cuanto a tu preparación, ¿qué cosas has planificado rumbo a París 2024? Por ahora yo sigo entrenando aquí. La parte física hago la rutina del sensei justo. Acá la hago en un gimnasio, entreno acá en mi club. Estoy pensando en ir a Miami la próxima semana, seguir entrenando porque acá no hay muchos pesos ligeros, que es lo que necesito. Tengo que ir allá para competir, para tener más fogueo con gente de mi talla, de mi peso. Entonces estoy pensando en irme para allá hasta que regrese a Perú. Y bueno, yo soy peruano, represento a Perú y cuando ellos me necesiten, yo siempre he estado con eso en la mente, voy a ir cuando sea necesario y cuando sea importante. Yo ya estaba comprando mi pasaje para ir a Perú, porque hablé con el sensei justo que quería que yo vuelva, y ese mismo día me llega todo eso y se lo tuve que mandar. Y bueno, ahora le dije que no era un buen momento. Por la coyuntura en la que estoy en la coyuntura familiar en la que estoy pasando, necesito esto, calmarlo y seguir con este proceso y ya volver cuando esté más tranquilo todo.
porque, como le digo, en esos documentos, en ese informe, todos firman y hay mucha gente que ni siquiera estuvo presente ahí y gente que ni siquiera va a la federación en años. Y todos tratando de manchar mi reputación. Todos dicen ahí que no hubieron ningún golpe, pero que sí están de acuerdo con que me sancionen por violencia. O sea, ¿cómo pueden sancionarme por algo que no han visto y que saben que hay pruebas que dicen todo lo contrario? O sea, ahí está todo calculado, está todo arreglado y manipulado. Entonces, quiero que esto se baje marea para yo volver. De todas maneras, yo sigo entrenando acá y cuando compita, cuando tenga que competir, ustedes saben que yo siempre voy a decir sí, representar a Perú. Pero ¿tú crees que si existe una denuncia tanto de tu parte como de la presidenta de la federación, te realizarán una convocatoria oficial independientemente de que el entrenador justo te requiera? Me reconvocaron al equipo nacional para el Panamericano, que me habían excluido, cuando el problema todavía estaba fresco. Entonces, y si el sensei me ha dicho que estoy todavía en eso, el IPD, el Comité Olímpico Peruano, el Legado 19, saben la clase de deportista que soy. Separando el tema personal, privado, el tema laboral, el tema deportivo, que es lo que cuenta, ¿no? Ya me abre las puertas para muchas cosas, ¿no? Para ir al campeonato que se llama World Masters, que son los 32 mejores del mundo. Con esta medalla subo, escalo bastantes posiciones importantes que me pueden sembrar en eventos fuertes para poder tener un mejor sorteo y competir bien. Entonces, asumo que si el profe me ha dicho que yo vaya, sí, es por algo, es porque habrá hablado con la federación. Solo que él no sabía que la federación me había denunciado. Yo le mandé y él me dijo, su Alonso, no sabía eso, a mí no me dicen nada, a mí no me hablan de la federación de esos temas. Entonces, y yo siento, y me lo ha dicho uno de los asistentes técnicos que se llama Luis Ángeles, siente, o sea, él se ha dado cuenta que ahí los entrenadores están separados. Ellos dos por un lado, y ese lado opuesto son la gente que me odia, que de alguna manera siente un resentimiento hacia mí, los que no querían que yo vuelva. Porque después del campeonato yo hablé con ellos y me dijeron esas cosas verbalmente, no hay nada escrito, pero yo sí conozco la clase de gente que son ellos. Y también sé que las personas que me apoyaron, las personas que son buenas. Por ejemplo, uno de ellos me dijo, ¿qué puedo hacer, Alonso? Yo acá me tienen atado de manos. Y de todas maneras tienen que defender su trabajo. Y si ellos se ponen en contra de la federación, lo sacan. Y así no se trabaja. Eso también pasa con los atletas. Tú hablaste también que no existía la Comisión de Justicia en la Federación Peruana de Judo. ¿Hasta ahora no existe, no se ha formado a raíz de tu caso? No está vigente, que yo sepa. Había, pero el presidente de la Comisión renunció hace tiempo. Es más, él me saludó después de competir, después de ganar la medalla. Y si ha salido, porque yo tenía entendido que él era muy buen amigo de Carlos Segarra. No sé qué problema han tenido, que por eso tuvo que irse y que me indirectamente, sin ser amigos, o sea, somos conocidos por el judo, pero nunca hemos tenido un acercamiento amical. Que venga a saludarme y a felicitarme de corazón, o sea, siento que lo ha dicho de verdad y que algo raro ha pasado en la federación anteriormente. Ahora no hay comisión de justicia, como le digo, no está vigente, pero bueno, ese es otro error administrativo y básico de la Federación Peruana de Judo. Ahora, ¿cuál es el apoyo que recibes del IPD económico? El PAC, el programa del apoyo deportista, soy deportista de campo. Y aparte tienes auspiciadores, tengo entendido que representas a marcas. Sí, represento a marcas. Por eso es esto, todo este problema que la federación en la que la federación me ha metido también afecta de ¿Te alguna manera, perjudica? eso perjudica. Afortunadamente y gracias a Dios, esta medalla me ha ayudado bastante en ese tema y anímicamente, recuperé motivación que había perdido.
No era lo mismo entrenar por entrenar que entrenar con un objetivo, cercano, claro, como un campeonato, como una medalla. Y bueno, sí, también cuento con marcas. Alonso, ahora, ¿cómo es la clasificación para París? Creo que tienen que acumular puntaje en diferentes torneos. Sí, empieza en junio. Todo empieza en junio. En estos eventos que le digo, Georgia, Mongolia, si el profesor me ha dicho que ya vaya antes de pararme allá, es porque tienen en mente y en documentos que yo estoy como uno de los de la, una de, que soy una de las principales cartas del judo, pero no para clasificar a París. Es como la clasificación al Mundial de Fútbol, ¿no? Son 2 años largos que tienes que acumular puntos en partidos y ganas, en judo campeonatos, peleas. Y ya en junio del 2024 se va a decidir quiénes van, ¿no? Los 20 primeros. Y más 2 de cada ranking continental. Pero yo aspiro a estar entre esos 20. Ahora con esta medalla escalado al puesto 23, me parece. Ya, y bueno, solo es mantenerme o mejorar. Y sé que lo puedo hacer. Y ahora más que nunca, porque con todo esto que me ha pasado, y quedar segundo, un evento muy importante, con 2 quintos olímpicos, con un bronce olímpico, con un bicampeón en Juegos Panamericanos, y yo entrenar con compañeros que no tenían el mismo nivel que ellos, o que no entrenan al nivel que yo entreno, aparte, una vez al día, mire lo que yo puedo lograr si entreno con todos del equipo, entrenando enfocado, concentrado, sin que nadie me moleste, sin que nadie me aturda mi paz, mi tranquilidad, o lograr grandes cosas a nivel mundial. Y eso mismo me lo dijo María Martínez en el podio, porque yo, o sea, muy poco hablé cuando me dio la medalla, porque estaba triste. Si hablaba, sabía que me iba a llorar desconsoladamente, y no quería mostrar mi debilidad ante ellos. Ella me decía eso también, o sea, si he logrado una medalla con todo esto, imagínate qué puedes lograr si estás entrenado, enfocado y todo eso. Yo casi no le respondí, la escuchaba nomás. Y me dijo que podía ganar incluso una medalla en el campeonato mundial, que si hago las cosas bien, que si puedo ganar una medalla o disputar una medalla olímpica en París. Entonces, si me dice eso, o sea, ¿por qué mandan una carta a la IPD para que me sancionen 5 meses? Entonces, yo sé, como le digo, que la culpable no es ella. María Martínez no es la culpable, pero de alguna manera indirectamente tiene, porque acepta todo lo que el jefe de la unidad técnica le dice o hace. Le apaña esas cosas. Y ese señor ha tenido problemas no solo conmigo, sino con muchos deportistas. Sin embargo, sigue ahí. Es por algo. Algo pasa dentro de la federación. Algo turbio pasa dentro de la federación que no me gusta. Y yo doy a entender mi incomodidad. Yo no soy de las personas que habla atrás de las espaldas de otros. Yo se los digo las cosas de frente, y creo que por ser tan frontal no me quieren. Creo yo, pienso yo eso. Incluso María Martínez me dijo que había sufrido bastante con todo este problema que tuve estas semanas previa al campeonato. Incluso me dijo que estuvo mal, que lloró muchos días, me lo dijo. Y bueno, lo único que yo quería en ese momento era que se retrate la federación, no conmigo, sino por mi familia. Porque igual yo pude limpiar mi nombre solo, o sea, mi honor. Yo competí por mi honor, yo competí por el país, no por la federación. Y eso que mi familia no quiso que compita, mis padres no querían que compitan porque ellos también no estaban, porque les afectó también anímicamente, o sea, les afectó que a mí verme triste, verme mal, verme deprimido, verme sin tener ganas de hacer nada. Ellos pensaban de alguna manera que yo no iba a llegar bien preparado. Justo me dijo que sí, que el músculo tiene memoria. Me hizo un test de pesas el mismo día que llegué, que no había perdido el físico. Y me motivé, volví al lugar que me gusta estar, a mi centro, a mi hábitat. El judo es mi razón de ser, entonces yo también no pensaba competir, al final me decidí competir, pero el mismo día, un día antes del pesaje, o sea, 2 días antes yo no sabía si iba a competir, no estaba seguro, y sentía,
todo era un drama para mí. Tenía la presión de mis padres, de mi familia, de la federación, del entrenador. O sea, no sabía. Yo lo que hice fue apagar el teléfono y aislarme de todo, y al final decidí competir. Y no fue un, creo yo, que fue un gran acierto lo que hice. Sí, efectivamente. Y si hubieras logrado la medalla de oro, como indicaste, no solamente hubieras logrado una medalla histórica, sino también, de repente quizás ya no estuvieras involucrado nuevamente en estas denuncias, ¿no? Ya no hubiera habido otro pretexto como para seguir con este problema que te está molestando en este momento. Sí, la verdad que sí, es un milagro, ¿no? Un apoyo motivacional, un apoyo emotivo de parte de Dios, ¿no? Porque el campeonato estaba fuerte. El campeonato, los rivales que tuve eran fuertes, son buenos, no son ningunos principiantes, son experimentados con bastantes medallas en eventos de gran magnitud, como Grand Slam, Grand Prix, en unos Juegos Olímpicos. Entonces, no era un campeonato fácil, ¿no? Sin embargo, yo competí tranquilo y me fue bien. Recién, como le digo, sentí la presión al último, ¿no? Porque ya era la decisiva. Ya me di cuenta que sin presión peleó mucho mejor. Pero igual, no, eso no quiere decir que yo pasé por momentos muy complicados previo a ese campeonato. Muy duros. Entonces, la perseverancia, la resiliencia de un deportista, de alguien que tiene metas grandes, como yo las tengo, pienso. Y también para demostrarle a mi familia que todavía puede seguir sintiéndose orgullosa de mí. Y quería verlos tranquilos, quería verlos felices, ¿no? Esa medalla me ayudó bastante anímicamente y también a mi familia, pero ahora vienen y me meten de nuevo una denuncia, me ponen una denuncia nuevamente que quieren sancionarme 5 meses. Y ya, bueno, el pleito, como le digo, todavía está fresco. Ya. Es una herida que está cosida, pues, no está cicatrizada. Y volver a, no sé con qué afán quieren hacerlo. Ahora que ya me fui, yo digo, mejor me voy un tiempo para limar las perezas con ellos, para que se olviden todo, y siguen con la guerra. Entonces yo tengo que defenderme. Después lo que yo me enteré por mis compañeros de judo, cuando yo volví a la Videna, obviamente ya no, cuando yo volví ya no entraba, que este señor Ramírez, el chofer, seguía entrando a la Videna. Uno me decía, sí, pero ya no trabaja en la federación, ya, pero todavía ingresa a la Videna. ¿Con qué afán? ¿Con qué fin? O sea, si ya tenía, él, o sea, a mí me sacan y a él no. Y él fue que también me dio un golpe en la cabeza. Él fue que tiene antecedentes de violencia psicológica de su expareja. Él tiene antecedentes de choques, accidentes. Y a mí me sacan por según ustedes, que yo pegarle cuando vieron las pruebas que nunca le pegué. Ellos también literalmente dicen que yo utilicé mi deporte para maltratarlo. Como si mi deporte, tiramos cabezazos, puñetes o patadas. Mi deporte es de lanzar. Mi deporte es estrangular, de palanquear, de retener a tu oponente, de lanzar de espaldas a tu adversario. Si lo hubiese lanzado de cabeza, ahí en el piso, ahí sí ya me podrían decir algo. Literalmente dicen que yo abusé de mis conocimientos de judo. Cuando en judo no teníamos puñetes, ni cabezazos, ni patadas, que es lo que él mismo se queja, que yo lo agarré a puñetes y a cabezazos, cosa que es falso. Entonces, ¿por qué siguen con ese tema? Si ya saben que eso es falso. ¿Con qué fin? O sea, sí, seguir molestándome, hostigándome. O sea, ya, que pare todo. O sea, ya fue, ya pasó. Ya quedaron ellos con, no sé, quieren limpiar su reputación, que ya está sucia por todo esto. A pesar que le digan a otros deportistas para que vengan y hablen bonito de ellos, igual ya está. ¿Por qué a mí no me dieron nota de prensa de la federación? Saben que estoy harto, ¿verdad? Y eso no les gusta. Ellos quieren siempre aparentar algo que no son. Ahora, Alonso, ¿cuánto tiempo piensas competir en el judo, en la selección? ¿Tu meta, tu objetivo principal es París 2024 y de ahí continuar? ¿O en París 24 piensas ya cerrar un ciclo de competencia?
sinceramente hasta que el cuerpo y la mente, el alma lo permita. No, igual yo pensaba tomarme ya un break, o quizá ya dejarlo, pero después de París. Depende cómo acabe en París. Si sé que de ahí todavía puedo más, normal. O sea, si Dios me lo permite, continúo. Pero también quiero acabar mi carrera profesional. Ya estoy cerca de acabarla. Ciencias de la actividad física y deporte en el USIL. Porque eso me va a ayudar bastante en mi futuro, en un currículum, ¿no? Los deportistas que están en la federación, como digo, no son capacitados. Es más, creo que ni siquiera Segarra tiene un diploma de una universidad que avale que es profesional. Igual, para tener un cargo político, usted sabe que en Perú no necesita eso, solo creo que secundaria completa. Pero no es eso, pues. Por eso no, el deporte peruano está estancado. Porque no hay masificación, no hay capacitación real para ser entrenadores, para tener un cargo de alta jerarquía en el país. Entonces yo quiero tener un especializarme en ciencias deportivas para en un futuro ser entrenador de alto rendimiento también, que es algo que me interesa, que siempre me ha interesado, abrir una academia de judo aquí en Denver, en Perú, y seguir masificando el deporte, porque el deporte en el judo no está masificado. Están en los niños están en el olvido en el país. Y ahí siento que el judo lo toman como negocio, ¿no? Para solo facturar y vivir bien. Pero no están masificando el deporte. Dese cuenta con estas medallas. Las medallas fueron de adultas, hablando de adultos. Sí. Postigos, yo y Juliana Bolívar. Postigos vive en Francia, entrena en Francia. Yo también me hice solo. Y aparte, ahora no pueden decir que todo ese trabajo ha sido de ellos. Porque yo no estaba, yo estoy entrando aparte. Bajo lo que me decía la CEJU. Juliana Bolívar fue formada en Venezuela. Noemí Guayguamesa, la campeona panamericana de Junior, es de mi club. Salió de mi escuela, del Club Guadalupe. Salió de la escuela de la Sensei Ani Pinedo. A la Sensei Ani Pinedo, la federación la odia. ¿Por qué? Por celos profesionales. Entonces, ¿de ahí quién más? El hermano de Yuta, que ganó bronce, no habla ni siquiera. Él se hizo como judoka en Japón, igual que Yuta. O sea, no hay masificación aquí. Hay pocos deportistas, hay pocos judokas. Después del COVID se vio eso, bueno, se vio eso, o sea, la gravedad de falta de judokas. Y eso también debe a un mal manejo de la federación, de los entrenadores, sobre todo este señor jefe de unidad técnica, que porque no le cae a alguien, lo aísla del grupo, del equipo. Y eso no me parecía. O sea, porque no te cae, te da la espalda y no te apoya, no te lleva a ningún campeonato, no quieres que entrene, te busca la sensación. Y así varios deportistas muy buenos se han retirado, porque no les daban valor a ellos como deportistas, solo a los que les convenía, a los que les caía bien. A mí también, si yo no hubiese sido bueno, a mí hace rato me hubiesen dado la espalda. Sin embargo, yo siento que nuestra relación siempre ha sido de manera hipócrita con el jefe de unidad técnica, porque él me odiaba desde mucho tiempo. Algo que sí puedo decir es que yo siempre le ganaba a su alumno favorito, a su preferido, pero como yo daba resultados también a la federación, Caballo tenía que callarse la boca, porque eso es lo que yo hace tiempo hablé con Carlos Segarra cuando él era presidente. Cuando yo tuve un problema grave con él, me metí en un problema que no tenía nada que ver yo. Es más, yo ni siquiera estaba en Perú, recién regresaba de Estados Unidos. Y bueno, así han sido las cosas siempre. En ese tiempo todavía los entrenadores, incluso María Martínez, cuando él era jefe de la unidad técnica, ella me decía que errar es humano. Cualquiera tiene derecho a equivocarse. Discúlpalo, haz las paces con Franco Loza, me decía. Entonces, y ahora me quieren dar a mí, me quieren tirar un puñal por la espalda, y como ella dice, ¿no? Errar es humano. Entonces, yo admito también que no he sido ningún santo, o que he cometido muchos errores como cualquier otra persona, como cualquier otro joven, ¿no? Pero mi objetivo siempre es dejar el nombre del Perú, el nombre del judo peruano en alto.
Y si usted puede conversar con mis compañeros, si usted le puede pedir una opinión de ellos, les va a decir la verdad. Mire, cuando yo gané, usted puede ver en el video todos los que gritaron, todos los que se alegraron por yo ganar medalla. Todos los que se alegraron y se emocionaron cuando le gané en semifinal a un medallista olímpico brasileño. Ahí puede verlo en el video cómo saltan y puede ver a la gente que me envidia y me odia sentada, así como que con esas ganas de que no querían verme ahí. Y ahí está, ahí lo puede ver, le puedo mandar el link, cómo puede ver uno que se alegra y los otros que ahí nomás de manera, o sea, política, solo aplauden, pero suavecito, el otro se va corriendo, que es el que fue este jefe de la unidad técnica que ni siquiera se alegró cuando yo gané la medalla, y después me mandaron un mensaje mis compañeros diciendo que él estuvo conmigo en muchos eventos que yo he ganado. Eso es falso porque él nunca me formó como judoka. Yo siempre buscaba un extra aparte de ahí porque sabía que esos entrenamientos que él hacía a mí no me servían. Entonces yo tenía que buscarme de alguna manera mejorar o mantenerme. Entonces, como le digo, ahí se puede ver en los videos la gente que realmente me aprecia y los otros que no querían que esté ahí. Pero si mucha gente ahí, para mucha gente soy un ejemplo, y quieren que esté yo ahí, se alegraron, me felicitaron por la medalla, estuvieron ahí en las buenas y en las malas conmigo siempre, entonces es porque tampoco no soy una mala persona. La gente dijo en ese informe que mandaron. Claro, Alonso, tú estás 23 años en el judo. A lo largo de estos años, ¿es la primera vez que estás este ambiente negativo en el judo o siempre se ha dado? No, sí, es la primera vez. Es la primera vez desde que entró Segarra al mandato hace 9 años. O sea, es algo que ellos me hacen recordar al yo, bueno, yo no, todavía no nacía, pero cuando Fujimori entró en el año 90 y quiso y estuvo 10 años ahí. Igual, no quiero hablar de política, pero siempre es bueno un cambio, ¿no? Los gobiernos de largo por mucho tiempo no funcionan bien. Hay un tiempo donde tienen que cambiar por un par de años y de ahí volver con nuevas ideas, con más energías, ¿no? Corregir lo que se han equivocado en el proceso, ¿no? Es algo normal. Pero primero estuvo Carlos Segarra, luego María Martínez, ahora quién más va a ser. O sea, quizá va a volver a... Y ponen Segarra, pero y ponen... No dejan a los demás clubes votar, porque saben que si votan otros van a votar en contra de ellos y siempre nos ponen trabas a todos los clubes. Y eso es algo porque María y Segarra siempre cuando salieron elegidos fueron elegidos con clubes, con sus propios clubes, y a los demás no nos dejaban votar porque le ponían miles de peros. Tenías que pagar 1000 soles, que tenías que ir de tu club, tienes que pagar tienes que ir a registros públicos, tienes que tener un dojo, tienes que tener gente con quien entrenar. El club lo tiene, Guadalupe lo tiene, Takenori lo tiene, Regata lo tiene, APJ lo tiene, y ellos no han votado. ¿Y por qué no han votado? No los han dejado porque sabían que iban con clubes de peso, no los iban a votar. Entonces, ¿quiénes votan? Crean ellos, inventan clubes fantasmas, y ellos... El club de Ángel Acosta, de Franco Loser, ni siquiera tienen dojo, no tienen personal, no tienen gente, no tienen un, solo es el nombre, y ese nombre vota por ellos. Entonces, ¿por qué hacen eso? Ya dejen que el judo crezca en el país. Si no va a estar, si va a seguir estancado por mucho más tiempo. Como le digo, falta categoría infantil. No los apoyan. Apoyan a ciertos grupos que sus entrenadores, sus dirigentes, apañan todo lo que la federación hace. Alonso, ¿existe la posibilidad que algún día seas dirigente? Porque veo que no solamente te interesa la parte deportiva, sino también tienes bastante conocimiento de la parte legal y dirigencial. Lo que pasa es que mi papá fue presidente anteriormente de la federación, del año 2004-2008. Yo era todavía niño. Entonces, sí, pero no ahora, como le digo, sí, me encantaría primero, después que me retire como competidor, ser entrenador del equipo nacional también, llevar a mis propios atletas a unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que más me encantaría, que sea ser imparcial con todo, y
y apoyar a cada uno de esos judokas a llegar a sus objetivos. Como le digo, cuando pasó todo esto, muchos judokas, y sobre todo niños, me apoyaron indirectamente, sin realmente conocer el problema, pero me ven como una imagen, y más aún cuando gané la medalla, usted no sabe la cantidad de mensajes que recibí positivos, y eso me, como le digo, alimentó de nuevo mi motivación. En un futuro sí pienso ser dirigente, sí, pero primero, ahora estoy enfocado en el tema deportivo, y en un futuro, pero a corto plazo, de alto rendimiento, y después, bueno, si es que se da la posibilidad de ser dirigente, pero por tiempo. También quisiera procrear una familia, ser padre de familia, ¿no? Casarme, tener hijos, como cualquier persona, ¿no? Pero también especializarme, capacitarme en lo profesional. Ahora, ¿existiría la posibilidad que tanto la Federación Peruana de Judo como tú hicieran una tregua en este momento para ya terminar este problema? ¿O ya no hay posibilidad de que ustedes se pongan de acuerdo y la denuncia de cada uno siga su conducto regular? La tregua se hubiese hecho el mismo día de la competencia o después de la competencia. Nadie me acercó. Solo se me acercó María a entregarme la medalla, pero fue algo, como le digo, protocolar. Porque había cámaras, yo sé cómo trabajo, que le gusta la pantalla, figurar bien, ¿no? Ahí en ese momento era, porque yo estaba tranquilo conmigo mismo, estaba, obviamente, estaba triste porque quería ganar oro, pero estaba satisfecho con lo que había hecho. Y también asumo que esa medalla aportó a la federación, directamente que fuera mía, pero también es un resultado que avala el trabajo de la federación. Yo no quiero más guerra, pero si ellos quieren seguir en eso, tengo que seguir con este proceso. Lo más fácil es que se retracte, así como ellos varias veces me han dicho que me disculpe cuando he cometido errores. Y bueno, si es así, normal. Soy hombre, soy caballero, de aceptar algún error que habré cometido. Y si lo he hecho, voy de frente a disculparme con esa persona. Pero esta vez ellos cometieron un error conmigo. Y hasta ahora no se retractan. Entonces, la única manera de que esto acabe es que se retracten conmigo, y ahí acaba todo. Yo, ya quizá ahí, como usted dice, podremos ver la manera de llevar la fiesta en paz. Pero por ahora ellos no han levantado su voz ni voto acerca de este tema. Y están tratando de solucionar todo esto a su manera, por un proceso legal, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto. Yo sí voy a apelar, voy a seguir defendiéndome con las pruebas que ya todos ustedes han visto, y seguir compitiendo por Perú, que es lo que más me importa, lo que más me interesa, y que sé que también a la federación le interesa, porque sigo vigente, soy joven, tengo muchas energías para continuar, más ahora, y también para dejar mi nombre, mi reputación limpia, y para que también mi familia se siga sintiendo orgulloso de mí. Bien, Alonso, ha sido importante contigo esta noche acerca de todo lo que piensas, no solamente de tu situación personal, sino del futuro de la Federación Peruana de Judo. Ojalá se termine esta guerra y vuelva la paz, porque para nadie es positivo estar en estos dimes y diretes, y menos denuncia tras denuncia. Y a ti no te conviene, porque tú tienes que estar concentrado para lograr el objetivo de París 2024. Ojalá pues puedan llegar a un entendimiento, y si no es así, ojalá te puedan dar la razón en el Consejo y finalice con una sanción para los responsables de todo lo que ha sucedido. Gracias por haber estado en nuestro blog. Ole, es un gusto, y será hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias a usted por aceptar esta entrevista, por escucharme, y también espero que esto se arregle lo más pronto posible de la manera más pacífica.
Así es, todos esperamos por el bien del judo, por el bien de tu persona. Eres un gran deportista y 23 años pues no se pueden manchar de esta manera. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias, señora. Hasta Muchas luego. gracias. Hemos estado dialogando con Alonso Wong. Él es un importante judoka del Perú, quien tuvo la oportunidad recientemente de lograr la medalla de plata para el Perú en el Campeonato Panamericano y Oceanía, y de esta manera, en la categoría senior, lograr una medalla importante que pudo ser la de oro, pero por estos problemas que él ha detallado, se ha visto mortificado por todo las denuncias y contradenuncias que se vienen dando en este caso. Agradecemos la sintonía por haber estado en esta entrevista con Alonso Wong. Estamos en el 1 de mayo, Día del Trabajador, así que les deseamos a todos un feliz Día del Trabajador. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su sintonía. También los invitamos a sintonizarnos tanto en YouTube, así como en TikTok, donde vamos a estar difundiendo la presente entrevista. Los dejamos con un video de Alonso Wong de la última competencia panamericana. Muy buenas noches. En mi mente estaba ser campeón panamericano. Perú nunca ha tenido campeón panamericano todavía. Todavía no tiene campeón panamericano y quería ser el primero. A ese joven le había ganado anteriormente, es más, entreno con él en Estados Unidos. Y iba ganando, tenía el combate dominado por completo desde el principio, ganando por Wasari y con dos chidos. Una penalización más para él, ganaba. Me concentré en ese momento. Bueno, pasó, no, pasó, no, en el momento no se siente cuando ya no puedes volver atrás.